en la zona como Jerónimo. Y ahí lo tienen, lo presenta Lara Quinto y será su nueva incorporación. Lo tienen para la distracción de Semen, señores. Jerónimo, conocido en la zona, 11 carreras ganadas, la nueva incorporación de Lara Quinto. Más de 13 años que esta gente viene trabajando para poder llegar a esta combinación del cuarto de milla de carrera, como bien dijimos. Es algo que por lo general no estamos acostumbrados a ver. El primer Pine Course a nivel mundial de carrera lo tenemos esta tarde presentando. La realizará la extracción de semen correspondiente. El primer Pine Course de carrera que se suma a Lara Quinto, señores. Como bien dijimos, 13 años de trabajo para poder llegar a esta cruza. Y ahí lo tienen a Jerónimo, ganador de 11 carreras a nivel zonal. Estamos con Juan Botero en esta presentación de su caballo Jerónimo HK. ¿Es el nombre del caballo? Así es el nombre, un Pine Horse de carrera. Un Pine Horse de carrera. Contanos, Juan Botero, ¿cómo llegaste a este caballo? Este caballo lleva 13 años de su comienzo en sangre, ¿no es cierto? Que hemos tratado de ir mejorando. Y bueno, hemos llegado a un caballo que tiene 17 de frente, por supuesto. Y bueno, ha dado mucha satisfacción. Ha ganado en distintas provincias. Estaba en Entre Ríos, estaba en Santa Fe, aquí en Córdoba. Un caballo de mucha condición y esperamos mucho de él. Hoy viene para extracción de semen, está aquí en Aradontac. Es un caballo que tiene que estar parado porque tiene problemas de rodillas. Y va a estar parado hasta marzo, abril del año que viene. Sí. Y bueno, y después volverá a las pistas. Claro. Ahí vas a aprovechar para extraerle semen. Semen y bueno, congelar por si alguna cosa le pudiera pasar al caballo. Sí, sí. Entonces sí. La expectativa y la esperanza es grande porque es un caballo que lleva muchos años para hacerlo. Esto sí, no sí. Se hace de un día para otro, esto es un sueño de un pobre. Son cosas muy difíciles de lograr, un color tobiano y viejero, solo la dedicación de tantos años y el apoyo de mucha gente, y bueno, eso ha hecho que en esto uno pueda trascender. En pocos días ya va a haber a disposición para cuando arranque la temporada. Nosotros confiamos en el caballo, él viene por Orla Nisi, por todo el TAC. Entonces es un caballo que corre, no son casualidades. Es lo único que hemos podido lograr es mantener el color, una cosa muy difícil de mantener. Sí, así, sí. Y en esa velocidad. Por eso, de paso, cuando el caballo vuelva, esperamos que haya otros joveros en el país que quieran correr con él. Nosotros vamos a cualquier parte y no hablamos de plata, hablamos de presentar un caballo distinto. Sí, sí, es un caballo distinto. Realmente. Bueno, Juan, me alegro por esto que se te ha dado a vos y. Bueno, que sea la mejor de suerte y que logres lo que querés hacer con el logro. Muchísimas gracias, por tenernos en cuenta. Bueno, gracias. Y será hasta la próxima. No. Gracias.